Novena a Nuestra Señora de Lourdes. Ruega por nosotros, oh Virgen Inmaculada de Lourdes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Día sexto. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente no volver a pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me sea impuesta y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados, y confío en tu bondad y misericordia infinita, me los perdonarás por los méritos de tu preciosísima sangre, pasión y muerte, y me darás gracia para enmendarme y para perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Oración para todos los días. Oh María Inmaculada, Santísima Virgen de Lourdes, deseando hacer esta novena con la mayor devoción de mi alma y responder al llamamiento que en persona de la humilde Bernardita has hecho a todos tus hijos, me posto a tus pies para escuchar con atención tu voz, exponerte mis necesidades y solicitar tus amorosos cuidados. No me deseches, madre mía, a pesar de mi indignidad. Atiende únicamente al arrepentimiento que tengo por haber afligido tu maternal corazón y el haber ofendido a tu amadísimo Hijo. Acude en mi ayuda durante esta santa novena en la cual me propongo purificar mi alma y conseguir por tu intercesión el favor especial que solicito de la Divina Majestad y dar gracias a la misma por todos los beneficios recibidos. Amén. Consideración día sexto. Reina Inmaculada, que apreciando personalmente cual majestuosa señora en la gruta de Lourdes, honraste con tu benigna mirada y con la comunicación de tus secretos a la pobre y enfermiza Bernardita, tanto menos estimada de los hombres por la falta de toda cultura, cuanto más agradable a ti por el candor de su inocencia y el fervor de su devoción. Alcánzanos la gracia de poner siempre nuestro gozo en hacernos gratos al Señor, con una vida enteramente conforme a nuestros deberes, para ser merecedores siempre de tus especiales bendiciones. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este momento pedimos la gracia que deseamos obtener en esta novena. Haz tu petición a Nuestra Señora de Lourdes, hoy por la salud de todos los enfermos del mundo. Y vamos a orar también especialmente por aquellas personas que se esmeran por acompañar a los enfermos, por hacerles más llevadera la enfermedad. Después de la primera aparición, Bernardita se sintió permanentemente atraída hacia la gruta y siguió acudiendo a las citas con la señora. Cada vez la acompañaban más curiosos que, aunque llevados por el acontecimiento, no veían con buenos ojos las actitudes de la niña. A pesar de esas burlas y persecuciones, Bernardita no se desanima y cumple lo prometido: concurrir durante 15 días. Cuando es amenazada por las autoridades a no volver más allí, llora pensando que ya no podrá encontrarse más con la señora. Su padre quiere consolarla y la abraza, mientras ella dice: papá, si no puedo volverla a ver, me moriré de dolor. No tengas miedo, la verás y yo mismo te acompañaré, le responde el padre con inmensa comprensión y amor. Esta actitud nos habla de plena confianza y profunda fe. Bernardita cree desde un principio en la madre de los creyentes. En la expresión "feliz la que ha creído", inspirada por el Espíritu Santo, en el momento en que María va a servir a su prima Isabel, pronta a dar a luz al precursor, nos muestran plenamente la actitud de quien confía en la voluntad de Dios. La fe es abandonarse a Dios, permitiendo un cambio en nuestra vida que nos haga trascender. Es el sí incondicional de María, sin peros, sin aplazamientos. Es el sí que transformó a María y a toda la humanidad. Es el sí de la fe. Compromiso. Me comprometo ante la Virgen Inmaculada de Lourdes a revisar mi fe, a hacerla más viva y sólida, apoyándola confiadamente en el Señor.
Acoge, Madre piadosa, de tus hijos la oración. Acoge, Madre piadosa, de tus hijos la oración. Allá en las verdes riberas, donde sus aguas de planta el manso gabe desata, dando vida e inspiración, a la sombra de sus bosques la humilde Lourdes reposa. Acoge, Madre piadosa, de tus hijos la oración. De verduras tapizadas se levantan sus montañas, de cuyas ricas entrañas con admirable primor se desprende una ancha gruta que cubre silvestre roca. Acoge, Madre piadosa, de tus hijos la oración. Ya. Hacia las faldas del monte subió un día Bernardita, la aldeana de Dios bendita por sus gracias y candor, a formar haces de leña que diera juego a su choza. Acoge, Madre piadosa, de tus hijos la oración. Súbitamente a la gruta de luz un rayo ilumina, y en una aureola divina, más espléndida que el sol, la reina del cielo y tierra, su planta en la roca posa. Acoge, Madre piadosa, de tus hijos la oración. No temas, hija querida, levanta a mí tu mirada. Soy María Inmaculada, soy la madre de tu Dios. Por teatro elijo este sitio de mi mano portentosa. Acoge, Madre piadosa, de tus hijos la oración. Dijo la Virgen y envuelta por los pliegues de una nube, al cielo de nuevo sube, que a su paso se entreabrió. La aldeana vuelve a la vida, de placer su alma rebosa. Acoge, Madre piadosa, de tus hijos la oración. Al pie de esta misma gruta, 18 veces la aldeana de la Virgen soberana la vista recibió, otras tantas desafiando al malvado victoriosa. Acoge, Madre piadosa, de tus hijos la oración. Sellar quiso sus bondades la Señora eternamente con una límpida fuente que entre las rocas brotó al contacto repentino de la niña candorosa. Acoge, Madre piadosa, de tus hijos la oración. En esas aguas del cielo el hombre encuentra la vida, huye la muerte aterrida, calma el triste su dolor, y los triunfos de María, la Iglesia Santa se goza. Acoge, Madre piadosa, de tus hijos la oración. El lejano peregrino va a postrarse ante esa roca, donde el mundo entero invoca tu divina concepción. Bendita seas, María, de Dios Madre, hija y esposa. Acoge, Madre piadosa, de tus hijos la oración. Oración final. Inmaculada Señora y Madre mía, por el amor grande que mostraste a los hombres, dignándote aparecer en una tosca gruta e instruir a la joven y dichosa Bernardita, te ruego me hagas merecedor de alegrar mi corazón con tus influencias soberanas. Y así, Señora, como hiciste brotar en la gruta de Lourdes aquel manantial riquísimo de saludables y cristalinas aguas para salud del espíritu y remedio del cuerpo, derrama sobre mi pobre alma las dulcísimas y fértiles aguas de la gracia, que apaguen mi sed por las cosas de la tierra y limpien mi espíritu para que sea digno de los goces purísimos del cielo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades, sino líbranos de todos los peligros, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, oh Virgen Inmaculada de Lourdes,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios eterno y compasivo, concédenos la gracia de vivir santa y cristianamente, venerando a la Virgen Santísima de Lourdes, para que seamos dignos de su intercesión en la vida y en la hora de la muerte, por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Novena a Nuestra Señora de Lourdes. Ruega por nosotros, oh Virgen Inmaculada de Lourdes.